Y bien, empezamos con el video para esta noche. Hola amigos de YouTube, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la ubicación donde estén viendo este video. Pues hoy les traigo el nuevo hack para Pokémon Go en la versión 0.40, 0.43.3. Hasta ahora el hack que aún funciona utilizando una ubicación falsa. La aplicación que vamos a utilizar ahora se llama Fly GPS, GPS. Entonces ya yo lo tengo descargado y lo tengo instalado, pero se lo voy a demostrar que lo tengo en la descarga. Esto lo pueden conseguir en Google, colocan Fly GPS y escriben la versión 4.0.2, que es la que está actualmente y está funcionando bien. Lo tengo instalado, pero vamos a probar de nuevo. Que le doy. Me pide que una actualización, ta ta ta. Ya como ya lo tengo instalado, obvio. Vamos, le doy a instalar. Para los que lo instalan por primera vez, le va a pedir pues una cantidad de permisos. Deben aceptar todos los permisos. Aclaro de nuevo para que no vayan a haber dudas. Porque en un video anterior me decían que había errores, que no encontraba la ubicación del móvil y que no sé qué en el Pokémon Go. Este error sale porque pues tu móvil tiene que ser una versión 6.0 o superior, Android 6.0 superior, para que pueda funcionar el hack sin ningún problema. Bien, entonces procedemos a abrir el Fly GPS. Ya, como yo lo he utilizado varias veces, pues ya no me muestra los permisos que tengo que aceptar. Bien, aquí en este momento estoy ubicado en la ciudad de Cartagena, Colombia, pero me voy a mi ubicación actual, que realmente es acá en Sincelejo. Pero bien, yo puedo coger cualquier otra ubicación. Vamos a meter acá Bogotá. Listo, aquí está, me mandó, listo. Ya estoy en Bogotá, Colombia. Bien, ahora lo que tengo que hacer es escoger un punto donde quiero que inicie mi Pokémon Go. Vamos a cogerlo ahí donde está. Aquí están. Aquí están. Listo, me dice Please select the menu. Pues aquí le doy en el mensajito que sale allí. Le doy en GPS Service Room. Y la última opción, o sea, la tercera, que dice joystick, localización, modo Pokémon. Le damos allí. Como ven, ya nos aparece la ruedita, el joystick para el Pokémon Go. Ahora lo que hacemos es abrir nuestro Pokémon Go. Ya está abriendo. Les aclaro de nuevo. Vuelvo a aclararles que esto es para Android 6.0 o superior. Las versiones inferiores, pues les va a salir siempre el problema de que no encuentra la ubicación y ese tipo de problemas. Entonces, este hack no funciona para las versiones anteriores a 6.0. Vuelvo y le repito. Bien, vamos a utilizar una de las cuentas de Pokémon Go. Usaremos esta para demostrarles cómo funciona el joystick. Está demorando un poco para cargar el juego, pero ya verán que valdrá la pena la espera. Les repito, este es el hack que está actualmente aún funcionando. Bien, entonces continuamos. Acá ya tenemos el joystick, podemos mover donde queramos, nos movemos a cualquier parte.
Les sugiero que si quieren hacer evolucionar a Pikachu o a cualquier otro Pokémon lo más rápido que puedan, colóquenlo como compañero para así obtengan caramelos y poderlos hacer evolucionar más rápido o aumentarles de poder. En este caso yo tengo a Bulbasaur. La ventaja de tener a Pikachu como compañero es que Pikachu solamente demora, se requiere 1 kilómetro para que pueda encontrar algún tipo de caramelo, a diferencia de los demás Pokémon que se demoran demasiado en encontrar caramelos. Se requieren más kilómetros, por ejemplo, Mew requiere 3 kilómetros. Ya ven. Pikachu solamente requiere 1 kilómetro. Avanzar 1 kilómetro solamente requiere Pikachu. Verán, listo. Ahí tiene 1 kilómetro solamente para que Pikachu encuentre caramelos. Y pues bien, esto es todo lo que les quería mostrar por hoy. Ojo, les vuelvo y repito, hasta el momento es el único hack que aún funciona. Para evitar baneos, no abusen del hack. Utilícenlo 1 o 2 horas diario. Si experimentan en algún momento cuando estén jugando que en la posición falsa en la que están desaparece y les muestra su ubicación actual, no se preocupen. Eso es error de la aplicación, pero no los van a banear por eso. Y pues bien, eso es todo. Los espero en mi canal. Suscríbanse, regálenme sus likes. Y pues estamos en mejora de los videos. Pronto les traeré videos con mejor calidad, con mejor sonido, mejor audio. Y esto, nos vemos en la próxima. Hasta luego.